El siglo XIX fue un siglo de luchas civiles, invasiones extranjeras, contiendas, mutilaciones y búsquedas. Fue una época inquieta y desdichada, como en España y en la mayoría de los pueblos de nuestra cultura. Sin embargo, en España, al despuntar el siglo, aparece un astro sombrío, Goya. Su obra cubre todo el siglo, un siglo en el que abundaron los pintores académicos, decorosos, pero poco inspirados. Lo mismo ocurrió en México. En nuestro país, la tradición académica se perpetúa a lo largo del siglo XIX con gran distinción, con verdadero decoro, pero, de nuevo, con personalidades que no podemos llamar sobresalientes. La gran excepción, lo que realmente salva a este siglo, es la pintura popular. Los pintores anónimos de Veracruz, Puebla y otros lugares. En todos ellos hay una gracia, un sentido del color, una poesía que todavía nos encanta. Son, diríamos, poetas del pincel. Y junto a ellos, una gran figura, José María Estrada, el pintor jalisciense, que fue un maestro de los volúmenes y de las formas cerradas. Sin embargo, la tradición popular no permite siempre el florecimiento de talentos individuales. Para que nazca un talento verdaderamente personal, es necesaria una ruptura o bien una confluencia de diversas tradiciones. Esto es lo que ocurre con Hermenegildo Bustos, en el cual hay una alianza entre la tradición académica, que él frecuentó probablemente por muy poco tiempo en su juventud, en su primera juventud, y la tradición popular. Como una réplica, diríamos, al arte sobrio y popular de Bustos, la figura de José María Velasco, el gran paisajista. Un pintor académico, se dice, es verdad, pero hay que agregar un gran pintor académico y, sobre todo, un ojo que es un instrumento de precisión. Y ya en las puertas del siglo XX, inaugurando nuestro siglo, otra personalidad extraordinaria, Posada, el grabador. Pero cuando decimos el grabador, no decimos sino la mitad de lo que deberíamos decir acerca de Posada. En Posada triunfa la fantasía y el realismo en sus formas más puras. El realismo que llega a lo grotesco y a lo terrible. La fantasía que se convierte en el humor. André Breton, al hablar de Posada, dijo que era un maestro del humor negro y que su obra era una suerte de presentimiento de lo que sería después la obra de ciertos surrealistas como Max Ernst. Tenía razón Breton, pero hay que añadir y corregir un poco al crítico y poeta francés diciendo que en Posada el humor no es nada más negro, sino que es un humor de todos los colores. Es una violenta explosión de vitalidad y de color. Con estos tres pintores, diríamos, el siglo XIX nos muestra un abanico del arte mexicano. La aparición del pintor Hermenegildo Bustos a mediados del siglo pasado en un pueblecillo perdido en el estado de Guanajuato es realmente un hecho insólito. Bustos no tuvo maestros, al menos conocidos, ni tampoco discípulos ni continuadores. No es el iniciador de un movimiento artístico ni tampoco su prolongación o su fin.
Su arte con él comienza y con él acaba. Vivió en un pueblo perdido en el centro de México, en un momento en que nuestro país estaba aislado de las grandes corrientes artísticas internacionales. Sin embargo, su arte, a un tiempo profundamente tradicional e intensamente personal, se inscribe en una gran tradición universal, la tradición del retrato, y en esa tradición ocupa un lugar único. El misterio de Bustos, sin embargo, parece ser desmentido por la realidad. A primera vista, podría recordarnos la fábula del chorro de agua que brota del desierto o del árbol verde que crece de un suelo de piedra. Sin embargo, no hay nada misterioso en la aparición de Bustos. Conocemos su vida, conocemos también sus anécdotas, fue un hombre legendario, tenemos muchos documentos y sobre todo tenemos su obra. Y en su obra algo esencial y fundamental, su autorretrato, que es una obra maestra. ¿No es eso bastante? El acta de nacimiento de Hermenegildo Bustos se ha perdido, pero sabemos por una relación escrita de mano de su padre que nació el 13 de abril de 1832. El padre era campanero de la parroquia del pueblo y Hermenegildo también estuvo ligado a la iglesia. Repartía su vida entre sus ocupaciones en la parroquia, a la que concurría por las mañanas, y sus trabajos profesionales por las tardes, en su pequeño taller. Si es difícil establecer una relación cronológica de su vida y de sus hechos, no lo es tener una idea de su carácter y sus actividades. Se conservan algunos papeles de Hermenegildo Bustos, entre ellos un calendario de 1894, en cuyas márgenes, con letra muy fina y menuda, anotó con maniática imparcialidad los acontecimientos de cada día. A los 22 años se casó con Joaquina Ríos, que tenía apenas 15. Fue un matrimonio sin hijos, estable, pero quizá no muy bien avenido. Bustos era enamoradizo. Tuvo varias amantes y con una de ellas, María Santos Urquieta, uno o dos hijos. Lujuria y excentricidad. Vivía con un tecolote, un perro y un perico hablantín. Decía con cierta sorna que eran toda su familia. La variedad de sus ocupaciones y actividades no cesa de maravillarme. Nevero, curandero, hortelano, prestamista, músico, ojalatero, maestro de obras, carpintero, escultor, sastre, relojero, orfebre, fabricante de máscaras y armaduras para las escenificaciones de la Semana Santa, restaurador y pintor. Vestía trajes de su invención, el uniforme de una milicia mitad republicana y mitad celestial. Hay dos fotografías de Hermenegildo y Joaquina. En una de ellas, él tenía 69 años y ella 62. La cara de ella revela resignación, cansancio y cierta impasibilidad. La de él es enérgica e inteligente, piel soleada, músculos y huesos poderosos. Cara de indio, pero también de tártaro. Cara de hombre pájaro que ve lejos y penetra hondo. Hermenegildo Bustos murió en 1907 a los 75 años de edad, uno después de su mujer. Él mismo había hecho su ataúd y el de su esposa. Excéntrico, caprichoso, avaro, diligente, reconcentrado, astuto, religioso, sarcástico, imaginativo, ceremonioso, lujurioso, devoto, perspicaz, penetrante. Un verdadero raro, o como se decía en el siglo XVII, un monstruo. No recordaríamos las excentricidades de Hermenegildo si no fuese por su excelencia como pintor. No se conservan muchos ejemplos de su pintura religiosa. Ni los óleos religiosos ni los murales son memorables. Son ejemplos más bien impersonales de la pintura religiosa de esa época. Copias de copias europeas. Los exvotos son mejores.
pero Bustos merece ser recordado por lo que realmente fue, un extraordinario retratista. Los maestros de Bustos fueron algunos libros, unas pocas imágenes y, sobre todo, sus ojos, que penetraban en lo que veía, su memoria, que retenía lo visto, y su pulso y su imaginación, que lo reproducían y transfiguraban. Bustos no pintó paisajes ni interiores ni desnudos. La perspectiva no era su fuerte. Bustos pinta a la perfección lo más complejo, misterioso y enigmático. El rostro humano. Aunque todos sus modelos aparecen vestidos, su pintura transpira, o mejor dicho, irradia una poderosa carnalidad. Es el cuerpo que se vuelve energía, la forma y el volumen que se concentran en un gesto y en una mirada. Se adivina tras de esos rostros requemados y tras esas figuras reconcentradas una vida subterránea, pasional y secreta. Bustos pinta en cada retrato un misterio pasional, un secreto vital. Su pintura parece la pintura de un novelista. Al crítico norteamericano Walter Pach, los cuadros de Bustos le recuerdan los retratos anónimos de Fayum, en Egipto. Retratos pintados sobre los sarcófagos que guardaban las momias de terratenientes antiguos. Pach señala el parecido, pero no desarrolla su idea. Los parecidos saltan a la vista, las pequeñas dimensiones de las obras, la ausencia de fondos, el rostro visto de tres cuartos o de frente, el cuidado de los detalles emblemáticos, como la diadema de hojas doradas en el retrato de un sacerdote del culto de Serapis, y el breviario y la cruz en el de dos curas de Purísima del Rincón. O la tableta y el estilo entre las manos de una maestra griega y la tiza y el pizarrón entre las de un colegial mexicano. En fin, el realismo. Ni los artistas de Fayum ni Bustos pretendieron representar tipos, sino individuos concretos. Pero hay diferencias profundas entre unos y otros. En los retratos de Fayum, durante más de 300 años, cientos de ejecutantes repitieron, con mayor o menor fortuna, una fórmula. Esos numerosos retratos pertenecen más a la historia de la religión que a la del arte. Todos los retratados en las tabletas anónimas de Fayum pertenecían a la clase acomodada de esa provincia. En cambio, el arte de Bustos es profundamente individual. Fue un autodidacta y su tradicionalismo no es una herencia, sino una conquista y casi una invención. Sus modelos eran gente modesta de su pueblo. Diferencia capital. Cada retrato de Hermenegildo Bustos fue una experiencia distinta. Cada una de sus obras fue una aventura estética y humana,
confrontación y encuentro. Los retratos de Fayún se insertan en un ritual religioso cuyo eje es la creencia en la resurrección. El arte de Hermenegildo Bustos es esencialmente profano. La actitud de Bustos ante la tradición artística no es de simple sumisión. No solo proclama que es aficionado y que no ha tenido maestros, sino que se afirma orgullosamente indio. En el reverso de su autorretrato escribió: Hermenegildo Bustos, indio de este pueblo de Purísima del Rincón. Y en el retrato del padre Martínez: Yo, Hermenegildo Bustos, aficionado pintor, indio de este pueblo de Purísima del Rincón. El retrato es el testimonio fijo y momentáneo del encuentro entre dos personas. Ese encuentro puede ser un diálogo, un descubrimiento y siempre un reconocimiento. El otro se nos aparece como una presencia corpórea que nos mira y nosotros lo miramos. Así descubrimos que el otro es una persona, un alma, como se decía antes, un ser semejante a nosotros, único y vulnerable. Al ver un cuadro de Bustos, vemos cómo el tiempo se congela, por decirlo así, en un rostro. Ese rostro es de ayer y es de hoy y es de siempre. En ese rostro, el tiempo ha cesado de transcurrir y, no obstante, nos mira fijamente. Thank you.
Después de recorrer una exposición del pintor José María Velasco, el espectador se siente en lo alto de un valle frío y respira un aire delgado, aire solo para las águilas, en un misterioso equilibrio entre el cielo y la tierra, frío otoño de las alturas. Cielos azules, límpidos, nubes blancas a un tiempo sólidas y aéreas. Aguas tranquilas, ensimismadas, algún cactus solitario, un pirú y como en un espejo, la lejanía. Las mismas aguas, los mismos cielos, la misma tierra rojiza, volcánica, levemente áspera. Cielo y tierra, y el aire, invisible, presencia que delata a los grandes pintores. Todo está suspendido en un momento de pausa, como si la naturaleza se hubiese detenido un instante para después proseguir su marcha. Pintor de límites, Velasco nos muestra un mundo que no es el del reposo absoluto, ni tampoco el del movimiento, sino el del descanso. El paisaje que nos revela también posee esa tonalidad, la meseta, donde la desolación de la montaña se inicia y cesa la lujuria de la costa. La hora y la luz predilectas de este pintor son equidistantes de la plenitud del mediodía y del abatimiento crepuscular. La pintura de Velasco vive en una reserva inmóvil que no pertenece al abandono sino al equilibrio, a esa pausa en la que todo cesa y se detiene brevemente antes de transformarse en otra cosa. Casi todos los cuadros de Velasco están compuestos de un modo muy simple. Una línea horizontal divide a la mitad de la composición, la tierra y el cielo. Y eso le basta para revivir un mundo profundo y sólido, de hondas perspectivas e infinitas lejanías. Esta línea solo tiene una función estética y no posee significación espiritual. Ni separa a dos mundos, como ocurre con otros pintores, ni señala las fronteras entre el infierno y el cielo, entre el acá y el allá. Solo hay un mundo.
este mundo de límpidas apariencias, de transparentes disfraces, parecen decirnos sus cuadros. Si es que esta alma fría y desdeñosa intentó decirnos algo. Hay una suerte de horror al hombre en todo lo que pinta. La figura humana solo aparece cuando necesita subrayar la desolación o la grandeza solitaria de la naturaleza, en medio de la cual el hombre es siempre un intruso. La naturaleza en Velasco es grandiosa, solemne, serena. Ni la sensualidad ni la pasión alteran su admirable quietud. Ni amor a la carne, ni incendio por la carne. Su pincel es casto. Tampoco lo atrajeron las geometrías puras como a los grandes pintores del Renacimiento. El orden de Velasco es el orden de la ciencia. Su ojo es un instrumento de precisión. Su pintura, su carrera, coinciden con el apogeo del positivismo en México, una filosofía cientista. ¿Cuál es la lección de esta admirable perfección, un poco fría para mi gusto, en la historia de la pintura mexicana? Me parece que su importancia radica no solo en su exquisito equilibrio, en su sentido profundo de la armonía de la naturaleza, sino también en su ascetismo, en su rigor. En la historia de la pintura mexicana, las aventuras pasionales han sido muchas, y Velasco nos previene. Velasco es solo la mitad del genio: el rigor, la lucidez, la precisión. Pero esta mitad nos defiende de los peligros de la mera sensibilidad y de los delirios de la imaginación. La obra de Velasco es como una arquitectura hecha de aire y líneas, una arquitectura en apariencia frágil, pero que resiste, como el Valle de México, todas las tempestades. Hace poco escribí un poema enmarcado por el Valle de México, tal y como lo pintó José María Velasco. Se titula Rememoración, segundo tablero.
el llano acuchillado, las peleas del viento con el polvo, el pirú, surtidor verde de sombra, el testuz obstinado de la sierra contra la nube encinta de quimeras, la rigurosa luz que parte y distribuye el cuerpo vivo del espacio, geometría y sacrificio. Al sur los dos volcanes hechos de tiempo, nieve y lejanía. Sobre las páginas de piedra los caracteres bárbaros del fuego, las terrazas del vértigo, los cerros casi azules apenas dibujados con manos impalpables por el aire, el mediodía imaginero que todo lo que toca hace escultura y las distancias donde el ojo aprende los oficios de pájaro y arquitecto poeta. Altiplano, terraza del zodiaco, circo del sol y sus planetas, espejo de la luna, alta marea vuelta piedra, inmensidad escalonada que sube apenas luz la madrugada y desciende la grave anochecida, jardín de lava, casa de los ecos, tambor del trueno, caracol del viento, teatro de la lluvia, hangar de nubes, palomar de estrellas. Giran las estaciones y los días, giran los cielos, rápidos o lentos, las fábulas errantes de las nubes, campos de juego y campos de batalla de inestables naciones de reflejos, reinos de viento que disipa el viento. En los días serenos el espacio palpita, los sonidos son cuerpos transparentes. Los ecos son visibles, se oyen los silencios. Manantial de presencias, el día fluye desvanecido en sus ficciones. En los llanos el polvo está dormido, huesos de siglos por el sol molidos, tiempo hecho sed y luz, polvo fantasma que se levanta de su lecho pétreo en pardas y rojizas espirales. Polvo danzante enmascarado bajo los domos diáfanos del cielo. Eternidades de un instante, eternidades suficientes, vastas pausas sin tiempo. Cada hora es palpable, las formas piensan, la quietud es danza. Durante casi todo el siglo XIX, el grabado, estrechamente asociado a la prensa, estuvo impregnado de política y de polémica. Pero entre tantos artesanos laboriosos y hábiles, para encontrar a un artista de verdadera significación, hay que dar un salto y llegar a las puertas del siglo XX. Él es José Guadalupe Posada. El caso de Posada me fascina por muchas razones. Una de ellas es íntima, familiar. Posada trabajó con mi abuelo, Ireneo Paz, en una revista que él hacía que se llamaba La Patria Ilustrada. Aparte de esta razón íntima, hay, claro, razones estéticas que son más profundas. André Breton fue el primero que dijo que Posada era uno de los iniciadores del humor negro. Se trata de una categoría estética y moral nueva, moderna. Los antiguos no conocieron lo que llamamos el humor negro. Es difícil definir qué es el humor negro, pero no es difícil comprender qué es. Basta con mirar un grabado de Posada, un collage de Max Ernst, un relato de Kafka, una película de Buster Keaton, para darnos cuenta claramente de lo que queremos decir con esta expresión. Posada probablemente habría dicho no humor negro, sino humor prieto. Y así
habría introducido un elemento nuevo en esta categoría estética. ¿Qué es el humor negro? El humor negro no es un juicio sobre el mundo. El humor negro es una metáfora del hombre. Es una respuesta poética y sarcástica frente al enigma de la existencia. Posada influyó mucho en los muralistas, pero los muralistas no conocieron realmente el humor. Orozco fue demasiado serio, Siqueiros demasiado apasionado. En Diego hay burla, hay sátira, hay comicidad, hay incluso a veces una enorme carcajada cósmica, pero no hay humor, y menos aún humor negro. En Posada, el humor negro es una ventana abierta a la paradoja de la existencia humana. El ser humano es a un tiempo terrible, irrisible, patético y cómico. Nos hace llorar y nos hace reír. El humor negro es la metáfora, la síntesis, la unión de todas estas contradicciones. Por eso dije que era poético y metafísico. El ideólogo y el moralista ven al mundo y al hombre como seres geométricos y simples. Lo salvan o lo condenan, lo aplauden o lo reprueban. El humor es una reserva frente al hombre. Su risa y su sonrisa no es ni una condenación ni un juicio. Es una complicidad. Y más que una complicidad, una piedad. Al reírnos del mundo, nos reímos de nosotros mismos, como Posada. La primera figura americana de alcance universal en el dominio de las artes plásticas fue un obscuro artesano que nunca fue considerado por sus contemporáneos como un verdadero artista. Si se hubiese preguntado a los críticos mexicanos de aquellos años el nombre del mejor grabador, habrían contestado sin vacilar: Julio Ruelas, un artista de notable distinción, pero que no fue más allá de sus maestros europeos. Aunque hoy nadie niega la importancia de Posada, todavía obscurecen su obra varios equívocos. El primero procede de la idea falsa de una supuesta jerarquía de las artes, dentro de la cual el grabado es un género menor. Para disiparla, basta con pensar en los grabados de Durero, Rembrandt, Segers, Goya, Piranesi, Daumier y Redon. ¿Quién se atrevería a decir que las suyas son obras menores? Otro equívoco que es urgente disipar: el nacionalista. Sí, Posada es muy mexicano e incluso localista. Su México no es el país, sino la capital, y no toda ella, sino uno de sus barrios, el de la Merced. ¿Podemos reducir su obra a una barriada?
Posada es más que un país o una ciudad. O mejor dicho, es algo distinto, una obra universal. Y lo es de la única manera en que puede serlo una obra, por la originalidad de sus formas y por lo que dicen esas formas. Del mismo modo, Posada es de su tiempo, pero su obra sobrepasa a su época. Es nuestro contemporáneo y será también el contemporáneo de nuestros nietos. El tercer equívoco, el más persistente y dañino, es el revolucionario. Muchos críticos se han empeñado en hacer de Posada un prototipo del artista de protesta. La verdad es que en su obra apenas si hay ideas políticas. Aunque sus grabados expresan sentimientos sociales muy intensos, no defienden ninguna causa ni proponen este o aquel remedio a los males de su tiempo. Posada no quiere reformar o cambiar la sociedad, quiere retratarla. Su retrato es simultáneamente realista y fantástico, piadoso y burlón. Lo que dice no lo dice en el tono de la proclama, sino en el lenguaje ambiguo, doble o triple de la antigua sabiduría popular. El populismo de Posada es un trampolín. Ilustra los acontecimientos diarios, es cronista y en su obra aparecen los crímenes pasionales, las catástrofes ferroviarias, las fiestas cívicas y las religiosas, las monstruosidades biológicas, los robos, los raptos, los amores, las borracheras, el tejido sórdido y maravilloso de cada día. Thank you.
Su obra es algo más que una crónica. La calavera Catrina no es únicamente una estampa satírica de las señoras elegantes de su tiempo. Es una imagen poética, un emblema en el que el lujo se alía a la muerte. Plumas, seda y huesos, es la moda, pero vista desde la perspectiva de un Leopardi, la moda hermana de la muerte. Sus temas son los de la vida diaria. Su manera de tratarlos los rebasa, les da otra dimensión. Mejor dicho, los abre hacia otra dimensión. No son ilustraciones de este o aquel sucedido, sino de la condición humana. Hemos terminado este programa dedicado a tres grandes artistas de nuestro siglo XIX, Hermenegildo Bustos, José María Velasco y Guadalupe Posada. Con estos tres artistas no solamente se llena, por decirlo así, nuestro siglo XIX, sino que también se abre lo que sería la pintura moderna de México. Digo que se abre lo que sería la pintura moderna de México, porque Velasco fue el maestro de Diego Rivera, Posada influyó profundamente en los muralistas, sobre todo en José Clemente Orozco, y la sobriedad de Bustos, no exenta de complejidad psicológica, parece perpetuarse en la obra de algunos artistas modernos como Julio Castellanos. Naturalmente, estos tres artistas no son todo nuestro siglo XIX. Ya me referí de paso a los pintores anónimos, también a los académicos, y mencioné especialmente a José María Estrada, autor de algunos retratos inolvidables. Sería injusto no mencionar a otro artista que aparece al despuntar nuestro siglo, un pintor poco conocido, Mariano Silva Bandeira. Es un pintor que a veces hace pensar en lo que es el fobismo en Europa, más o menos en la misma época. Entre estos pintores y la pintura moderna hay un puente. Ese puente está cubierto por algunos pintores de los cuales no es posible hablar, pero que sería injusto no mencionar, como Saturnino Herrán, el amigo
y compañero de López Velarde y que coincidió con él en su búsqueda nacionalista. También en otro pintor que fue amigo de Diego Rivera y que influyó en él en un cierto momento, cuando ambos vivían en Europa, Ángel Sárraga. El perverso y delicado grabador Ruelas, amigo y compañero de los poetas modernistas. Y finalmente, aunque pintó mucho después, Clausel, nuestro tardío pintor impresionista. Y claro está, el gran precursor, el doctor Atle. Pero entre estos pintores, salvo Atle y la pintura moderna, especialmente el muralismo, se abre un gran espacio vacío, ocupado por dos grandes revoluciones. Una de orden estético, la gran revolución del arte del siglo XX que iniciaron en Europa los futuristas y los cubistas. Y otro gran fenómeno, la revolución social de México, que separa a nuestro país del siglo XIX. Lo separa y lo une, diríamos. Pues bien, la pintura moderna de México, la pintura contemporánea, comienza como una ruptura, pero también como una prolongación de nuestro arte del siglo XIX.